Y bueno, y poneros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Apple a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, apeleros, joder. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, soy Fernando El Moral, ya lo conocéis. Y estoy aquí en Madrid, que no sé si estaréis notando una presencia extraña detrás mía, pero tengo a un miembro de la comunidad androide. Bueno, quizás tengo al miembro por defecto de la comunidad androide. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? No, es que ahora mismo iba a hacer mi saludo de hola androides, pero aquí androides más bien pocos y no sé si se me van a cabrear, espero que no. Pero bueno, ¿qué les has contado ya? ¿Qué te has chivado? No, les he dicho que eso, que estoy por Madrid hoy y que sí. Estaba coincidiendo contigo, que ¿a dónde hemos ido, Edu? Pues mira, hemos ido al showroom, o sea, el showroom es una manera siempre guay de decir, vente, normalmente te dan comida, hoy no nos dan comida y luego hemos tenido que ir al Burger King, HTC, señores, la próxima vez quiero un puto catering, ¿vale? Bueno, yo creo que es que no nos hemos esperado porque decía que iba a venir una de Masterchef. Ah, hostia, es verdad, luego volvemos, yo los hago ahí sin comer, bueno, vamos. La cuestión es que enseñaban el nuevo HTC One, el M8, que bueno, a ver, supongo que ya lo tenéis asimilado y tal, pero se folla el iPhone 5S y el 6 juntos de una manera ahí por detrás buena. ¿Qué opinas tú al respecto? Es un gran teléfono, pero yo, no, hombre, tanto como el 5S no lo sé. Hombre, a ver, es un dispositivo muy bueno, la verdad que el diseño súper currado. Bueno, el diseño sobre todo, o sea, tú lo coges en la mano y es que el propio con el que nos estaba atendiendo ya le dijo que cuando él aún no podía saber cómo era hace unos meses, su compañero le dijo que cuando lo cogió se puso cachondo y a mí me ha pasado lo mismo. Mira, sentamos aquí, ¿no? Y hablamos un poco tranquilamente. Es que lo digo por el brazo, se me cansa un poco. Ah, vale, como quieras. Esto es lo que tiene. Un poco más al gimnasio antes, ¿no? ¿Vale? No tener la costumbre de grabar tanto vlog, pues ya es lo que tiene. Oye. Supongo que no tienen ni idea de quién soy, ¿no? Android, ¿qué pensáis? Es una basura, ¿no? Virus y tal, muchísimos. Ahora vamos a hablar precisamente de tu canal, yo creo, pero bueno, vamos a culminar. Mis impresiones sobre el M8 ha sido, yo creo que un dispositivo que está muy bien, ha mejorado mucho, bueno, yo creo mucho, ha mejorado respecto al M7. No entiendo el nombre. Bueno, la verdad es que con el nombre le han cagado un poco. HTC One X, después HTC One, pero claro, el M7, pero como ahora sale el nuevo, le tendremos que llamar M8, porque básicamente esos son un poco retrasados. No, los de marketing de HTC no, digamos que no es su fuerte. Es un tanto extraño, ¿no? El movimiento, pero... No, pero la verdad es que el móvil en sí reconoce que está muy bien. Está muy bien, hay que decir, para la gente que quiera ver el análisis, en tu canal va a estar, supongo que ya estará. Sí, o sea, a la misma vez que subas este blog, espero... Haber podido subirlo. Sí, este ha subido... No, es que la cosa es que luego tendré que volver a editar el audio porque estaba yo haciendo la review. Bueno, pasaron dos cosas. Bueno, primero arriba había los paletas dándole talado. Bueno, pues el nuevo dispositivo tiene una pantalla de... Había obras. ¡Joder, de puta! Había obras al lado. Como veis, es un canal del suyo en el que... está jodido. Conversación nos va a faltar porque habla mucho, ¿veis? O sea, me corta, fíjate, me corta. No, pero... ¿Estás seguro que te corto? Un poco. ¿Sí? Sí, un poco. No pasa nada. ¿Segurísimo? Yo hablo mucho toda la semana. Y después, ¿qué más pasó? Estaba grabando y, total, íbamos a grabar en una mesa, pero el fondo no molaba porque era transparente. Y dijimos, bueno, y él, como suele grabar de este estilo, lo grabamos con el fondo de un sillón, que la verdad es que quedó como un plató set tope de pro. Pero, total, él se sentó bien y yo me puse como de cloquillas haciendo, ¿cómo se llaman? Sentadillas. Sí. Y, a la hora de salir, bueno, aún me duelen los pies. Pero joder, o sea, a la que me he levantado me he quedado ahí, que luego hemos tenido que parar al primer Burger King y vamos de camino al McDonald's, pero digo, a tomar por culo porque ya tenía los pies reventados. Pero bueno, ibas a hacerme unas preguntas que te he cortado así un par de veces, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. Está bien que describas un poco el tema del HTC, el evento. Sí. Ha estado bien, la verdad se han portado, nos han dejado la salita para que pueda grabar. Como digo, él va a subir el review a su canal, el link de ese vídeo. O sea, aquí meterá la escena del ascensor, o sea, nos ha pasado una cosa bastante random que luego veréis, supongo. Ah, sí, mira, no, vamos a dar paso a la escena del ascensor para que la gente lo vea. Bueno chicos, y ahora estamos aquí intentando salir del ascensor. No, es que tenemos el ascensor, hemos subido con Relaciones Públicas de HTC y básicamente, bueno, hemos puesto ahora en el ascensor la planta baja y decimos, bueno, será esa. Iba a salir y casi me como esta madera, que es en plan, pero ¿qué coño haces aquí? O sea, ayuda, hay alguien, o sea, al otro lado hay gente, pero estamos aquí atrapados. A ver, vamos a subir. Mira, si parece que si nos ponemos a hacer ejercicio, podremos incluso pasar por este agujero. Esto parece bastante hard. Ya vamos a lo de los incendios aquí, a ver si se nos viene a rescatar o algo. Madre mía, subiremos a ver, nos mantendremos informados. A ver, supongo que será la 1. Como no sea la 1,
Estamos aquí atrapados para siempre. Vamos a ver. Por otro trabajo, Miguel, nos va a tocar bajar por la escalera, si no. Pues sí. No, no, es que. No, no, en realidad te habíamos subido. O sea, deja de grabar ya. Ahora que esté cero. Ahora sí, ¿no? Ahora que ya saca la cámara. Ahora saco la pistola y me cargo todos los de HTC, joder. Porque no me han dejado de hacer la compra día a día. No, es que tengo prisa. Venga, justo, mira, hemos llegado bien. Bueno, chicos, como veis ha sido el efecto total de la mañana. Luego, finalmente, hemos... Sí, nos hemos quedado ahí un poco pillados. Hemos subido, como habéis visto, y ya, pues bueno, os he enseñado desde arriba un poco el evento y ya hemos bajado escaleras y nos hemos ido. Pero ha sido un efecto total. Pero, como digo, hay que reconocer que se han portado, nos han dejado la sala para que tú sí, puedas grabar. Sí, al principio parecía que no, pero al final lo han hecho bastante bien en este aspecto. Así que nada, de todas maneras, digo, el link de ese vídeo que hice lo encontraréis en la descripción de este blog. Y así podréis descubrir lo que es un teléfono en condiciones. Es un troll, ¿eh? Es un pinche troll. Es un pinche troll, no. Tú antes eras chévere, volabas. No, y diréis, ¿qué hace Fer con este tío aquí? Bueno, la verdad que tenía ganas de conocerle porque se ha venido a Madrid, ha estado ahora aquí instalado una temporada, va a estar. Y la verdad tenía ganas de poder charlar contigo un poco y de conocerte y sobre todo de preguntarte algunas cosas que a la gente, pues a lo mejor le puede interesar. Y bueno, en realidad también supongo que me empezaréis a ver en algunos streams, ¿no? Que estamos haciendo con el compañero Marciano Fon, que seguro que conoceréis. Joder, de sobra, le conocen casi más que a mí, esos que están en Apple 5.1. Madre mía, madre mía. No, es broma, es broma. Supongo que los que estáis aquí... En retos que hacen de Android versus iOS, ahí probablemente me podráis echar un ojo también. Sí. Está este aquí, que la verdad tembló un poco para defender el root el otro día. ¿Eh? Madre mía. No, pero yo creo que... Estoy dando la nota. Vamos a empezar con las preguntas y lo primero, lo que la gente necesita saber. Para el que no te conozca, es difícil, pero ¿por qué...? Tu canal, yo voy a empezar, antes de preguntarte qué es tu canal, o sea, quiero preguntarte por qué tú mismo lo describes como el canal número uno en tecnología en España. A ver, yo lo describo como el número uno, no en tema de suscriptores, eso no importa, sino porque mi canal es la hostia. O sea, cuando tenía 100 suscriptores ya decía que era el número uno porque sabía que lo sería. Y bueno, en realidad también lo hago un poco por el tema de que es el que tiene más suscriptores. Hay algunos canales que dicen también... ¿Cuántos tienes? Pues estoy ya a punto de llegar al 500.000. 490 y pico mil, deben ser ya 90 y poco mil, 93 mil creo yo. No, sí, la verdad es que en este aspecto tengo bastante suerte, la verdad. O sea, no me lo merezco, lo sé, pero bueno, tuve suerte en el aspecto de... Habéis visto cómo ha empezado, ¿no? O sea, se ha ido relajando según ha terminado la respuesta, pero ha empezado, bueno, soy el número uno. Pero no, porque si no dicen, ah, creí... Sí, es un personaje, ¿eh? Es un personaje, os lo digo. En realidad él es en plan... Bueno, yo es que la verdad tuve suerte, llegar en el momento adecuado, tal. Porque eso es otra cosa que también es importante, sí. YouTube, llegar en el momento adecuado y tal. Sí, sí. Y sobre todo tener la suerte de que enganches a la gente, ¿no? Claro, claro. A ver, otra pregunta. ¿Por qué Android? ¿Por qué escogiste Android como el contenido? ¿Cómo empezaste en YouTube realmente? Vamos a empezar, yo creo, por el principio. ¿Qué es lo que te motivó a ti empezar a abrir Pro Android? Bueno, es que a ver, fue una situación bastante random en realidad. Bueno, a ver, por una parte yo había empezado a tener teléfonos con Android bastante al principio, cuando era 1.5 con el HTC Hero, que aún tenía como la rodilla, eso no sé cómo se llama, en plan como las Blackberries, que te puedes quedar el cursor, que en realidad era una mierda de teléfono, pero me moló el sistema. Luego tuve el Galaxy S y luego cuando ya empecé el canal, pues evidentemente tuve más, pero me moló todo el rollo de que detrás de todas las aplicaciones que había portales como XDA, donde toda la gente se ayudaba mutuamente de una forma totalmente desinteresada y por una parte me moló. Yo empecé a decir, hostia, pues me gustaría colaborar, ¿no? Enseñar también lo que yo voy aprendiendo. Y por otra parte, y es lo curioso, es que un amigo, como vio que más o menos dominaba, me pidió que le explicase, o sea, él estaba fuera y me pidió que le enseñase las mejores aplicaciones que yo conocía. Y total, grabé un vídeo, mi primer vídeo, el cual está editado de una forma con el Movie Maker un poco curiosa, podremos decir. Y cuando lo acabé de hacer, incluso lo puse guay, se lo fui a mandar, era demasiado pesado para juntarlo en Hotmail. Así que dije, bueno, pues qué coño, lo voy a subir a YouTube, le paso el enlace y yo ya sí, no pasa nada, que no me va a ver nadie y se va a dar cuenta del ridículo que hice, porque realmente era un vídeo bastante penoso. Pero curiosamente, y no sé por qué, la gente a cabo de 3 semanas tenía sus visitas y sus comentarios en plan, sigue así, no sé qué. Así que dije, what the fuck, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es curioso, o sea, tú empezaste ahí, prácticamente de rebote casi, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue una anécdota cuanto menos curioso, y la gente empezó a decirme, y al principio subí de vez en cuando un vídeo, y al final ya vi que, pese a que a esa época no tenía realmente suscriptores, de hecho, cuando tenía como 60, hice un vídeo diciendo,
agradeciendo los 60 y por error dice 600 y dije, hostia, 600, ojalá. Y a día de hoy ya parece como otra época realmente. Medio millón de suscriptores. Pero la verdad es que es ir haciéndolo y desde entonces pues cada vez he subido, me he tomado más en serio las cosas. Más en serio en el sentido de hacer más cosas. Luego, si se puede decir más en serio o no, esto ya es más subjetivo, supongo. Pero más o menos así es como empecé con el canal. Yo, como ves, las preguntas te las planteo diferente, ¿no? O sea, al principio te ultra he preguntado... Ultra diferente, tío. No, en el sentido de que, también de preguntarte, pues... Que sí, sí. ¿Cuántos suscriptores? ¿Por qué lo describes como el número uno? O sea, algo... Sí, sí, sí. Y luego el por también qué es un poco también es un poco para posturear. Mm-hmm. En plan, si dices que eres el número uno, aunque no lo seas, tú lo dices, quedas guay, tío. Dices, eres el número 3. Y ahora, eres el número 1 y llama más la atención. Te quiero hacer otra pregunta, supongo que la hará mucha gente de los que esté viendo este vídeo, ¿no? ¿Eh? Para que veáis que os represento ahí también a vosotros, chicos. ¿Por qué eres tan cabrón? Porque no soy cabrón, tío. La gente lo dice, tío, eres un troll, no sé qué. En absoluto, tío. O sea, incluso tú lo has dicho antes. Me haces la cara de, are you fucking kidding me? No, tienes mala fama. Bueno, tengo esta fama, se puede decir, mala buena. Pero además es bueno porque le da el DHTC la tarjetita y dice, bueno, yo quiero que sepas que para se vaya a encontrar en el canal. Dice, sí, sí. Es que tengo fama de... De no dejar muy bien las cosas, ¿no? Pero bueno, es como lo hago. Es decir, la mayoría de gente pues deja los móviles bien. Yo suelo ser bastante crítico en este aspecto. Pero no, en este aspecto no es en plan para ser troll, pero para intentar ser como más objetivo, ¿no? Supongo que a la gente le mola más el rollo, pero en general sí que hago vídeos random que no tienen nada que ver, pero que a la gente, al fin y al cabo, le acaba molando. Seguramente a la gente que esté viendo este vídeo esté pensando, vaya matado, que hace vídeos de mierda. Yo tengo gente que, bueno, que claro, te conoce. Claro, piensan eso, es que ese tío es un capullo. A ver, en parte lo soy. También quiero decir una cosa, es decir... YouTube es una cosa, y en la vida real soy cabrón, pero no tanto. ¿Sí o no? Antes hemos estado comiendo y tampoco lo he troleado de una forma, ¿no? Me he dado cuenta que tiene una coletilla, es el... ¿Sí o no? ¿Eh? Hostia, siempre todo el mundo... De hecho, ¿sabes el canal que te he dicho? Estaba a punto de hacer un canal de humor, que es el que te he comentado, que hacíamos paridas con unos amigos, y de hecho existe, se llama Sí o No TV, no hay nada subido. Pero es que, como todo el rato decía sí o no, bueno, pues al total pues se quedó sí o no. Sí, es una coletilla que tengo y la verdad es que me estoy intentando quitando de encima, ¿sí o no? Pues las has dicho, ¿cuántas veces la habrá dicho? Que no, que estas últimas han sido No, está, yo te voy a decir, la verdad, conocía Pro Android a Edu prácticamente de lo mismo que vosotros. O sea, le conocía de oídas, de verle lógicamente sus vídeos y ya está, y hoy me presentaba aquí. No, tú me dijiste que me conociste porque alguien te pasó. Sí, bueno, yo al principio te conocí pues un poco por como te habrá conocido también mucha gente. ¿Has visto los vídeos del capullo este? Hay un capullo que solo sabe hablar mal de Apple y de los teléfonos en sí, o sea... Sí. Y ese eres tú. Ese soy yo, no, es que de hecho hace un tiempo me marqué un gran vídeo que os recomiendo, que se llama Apple vs Samsung, en el que meto a parida todo Kiski que se mete por el medio, y que la verdad es que me dio también una fama así un cuanto menos curiosa, pero al fin y al cabo te da a conocer que como youtuber también, ¿no?, de algún modo u otro es lo que buscas. Y esto también en realidad es bueno porque me permite ser yo mismo, en plan, no hace falta que cambie mi vocabulario para adaptar a los vídeos, sino yo soy yo mismo y como a la gente le mola, pues tampoco tengo que cambiar. Ahora vamos a hacer un poco el juego a la inversa. Te voy a dejar que me preguntes a mí otras tres cosas. ¿En serio? Sí. ¿Esto te lo acabas de patear ahora mismo o ya lo tenías pensado? No. Joder, no. O sea, esto es un troll. Es el hecho, claro, yo quiero... Si esto me hubieses avisado, digo, ah, bueno, pues mira. Al igual que yo le he preguntado tres cosas desde el punto de vista de un canal de Apple, yo quiero ver... Vale. ¿No? O sea, quiero... Que me pongas también a prueba, porque vale. A la gente le va a molar el rollo extremo, ¿no? O sea, que te bueno, las puntas a ti y tú a mí. Supongo que también habrá algún troll mío viendo este vídeo porque te conocerá, dirá, a ver cómo deja caldo el de Apple 5x1. Entonces, también va a estar interesante, va. A ver, tú tienes un canal de Apple, aunque en el fondo sabes que Android es mejor. ¿Por qué el canal de Apple? Porque me gustan los productos de Apple. O sea, ya independientemente ya no entro en debatir si es mejor o peor. Yo creo que al final una de las cosas que siempre defiendo en YouTube es que tienes que hablar de lo que te guste, no de lo que es mejor o más mediático. Yo podría haber hecho un canal de fútbol si quería buscar más suscripciones. O podría haber hablado de un tema que es más mediático. Pero a mí me gusta eso concreto. O sea, yo creo que lo que hay que intentar inculcar a la gente que quiere empezar, ¿no?, es el hecho de decir, empieza haciendo algo que te guste, aunque no sea lo más reconocido. Siempre habrá alguien que te verá y que al final te valorará por lo que haces. Y yo creo que ese es el punto. Ya en ese juego de, ¿por qué si es mejor Android? Porque me gusta Apple o Apple. ¿Y has probado, esto no cuenta, pero has probado Android en plan
meses y tal? ¿O tengo que reconocer, te pasaste iPhone y... A ver, yo tengo que reconocer que, claro, cuando yo estuve en un Android ya un poco antiguo, el 2. Tal. Claro. Android 4.x ya funciona mucho mejor. Sí. Y además, no, sí, yo lo reconozco. Las antiguas versiones de Android daban sida. Ahora ya ha mejorado muchísimo. El problema es que, claro, yo llegué a Apple en el momento en el que había un vacío de calidad, yo supongo, en Android, ¿no? Que es cuando te estoy comentando. Pero sí, el caso es que ya una vez te has quedado en ese sistema operativo como es Apple, o Apple... Atrae mucho, vamos, que te pilla. Atrae hasta cierto punto. En el evento de HTC había una chica que lo ha dicho, dice, yo era de Android, pero no voy a Apple, y ya desde entonces no hay que me quite de aquí. Sí, ¿verdad? Dijo eso. O sea, ahí es un poco... Ese es el motivo, ¿no? Sí. O sea, yo quiero decir una cosa. A mí iOS me gusta... Lo que no me gusta es el iPhone, y no es que no me guste el iPhone, sino que lo que no me gusta es el tamaño de pantalla. De hecho, creo que antes lo hemos comentado, que el iPhone 6, un aumento de tamaño de pantalla, yo lo estoy esperando desde hace bastante tiempo. Que muchos dirán, es que con 4 pulgadas tengo suficiente, no quiero más. Le hace falta. Cuando tengáis 5 pulgadas, pillaréis esta cosa con la que está grabando ahora mismo el iPhone, y dirás, pero ¿cómo coño podría haber estado utilizando esta cosa tan minúscula? Yo le echo de menos. Además, ahora que estoy probando otros dispositivos, se ve y yo digo, joder, esto en un iPhone, esta pantalla en un iPhone. Es que tú le metes un iPhone. O sea, un poco. Es que realmente a mí hay dos cosas que no me gustan del iPhone. Que los cantos son cuadrados, en plan que si te rayas del iPhone te puedes rajar las venas directamente. Y el hecho de la pantalla. Yo creo que corrigen estas dos cosas que. Ole, los modelos que están saliendo, en plan de rumores y tal, me están encantando. En plan, bastante. Bueno, más grande, evidentemente. Y con los cantos más como los que solían ser el iPhone 3G. Que para mí hicieron un paso atrás al clavar los cantos en vez de hacerlo un poco más ergonómico. En plan, el HTC lo coges en la mano y sí o no. Sí, no, a ver, está claro. Yo cuando hice los análisis... Sí o no, he dicho... Cuando hice los análisis del HTC, yo es algo que destaqué, que se coge muy bien gracias a lo abombado que tiene la parte trasera, ¿no? Y la verdad, se coge demasiado bien en la mano. Entonces, te cortas toda la... ¿Qué? Es que está pasando gente y está... Ah, no, es que voy mirando el panorama a ver si pasa. Bueno, va, otra pregunta. Esta era una, ¿no? Esta era una. A ver, ahora te veo aquí muy apalancado. Sí. Y hay gente haciendo ejercicio por aquí. ¿No te apetece de vez en cuando ir a salir? Porque yo te veo todo el día grabando vídeos, todo el día que me conecto a YouTube, tengo todo el feed lleno de tus vídeos. ¿Por qué no sales a correr un poco? Salgo. ¿Sales a correr? ¿Cuántas veces? Una al día. ¿Una al día? Hombre, de lunes a viernes, claro. De por las noches. ¿Cómo es la vida en cuanto al ejercicio de Fernando 5x1? Cuéntanos. Bueno, yo te voy a describir el día... que al final describe un poco ese hábito también, ¿no? Sí. Yo me levanto, hago cosas por casa, etcétera, y empiezo a buscar y a documentar un poco lo que quiero subir. Empiezo a ver un poco las redes sociales, cómo van los grupos del WhatsApp. En el WhatsApp tenemos todos los grupos de toda la gente que forman por 5x1, pues para ponerme al día, pues se ha pasado algo mientras dormía, etcétera. Entonces ya voy programando un poco el día. Entonces ya me voy organizando. Intento tener, cuando subo varios vídeos ese día, intento tener al menos uno ya editado al mediodía. Me voy a comer. Vengo de comer, termino de grabar el otro, si tengo que grabar otro, o ahora que ya estoy grabando solo uno al día, pues al mediodía ya a lo mejor con un poco de suerte he terminado de hacer cosas. Me siento, descanso, a lo mejor preparo algo del podcast, luego es otro, sí, luego estamos en el podcast, pero luego sí que es verdad que a partir de las 5, 5 y media de la tarde ya sí que desconecto, aunque no haya terminado de hacer las cosas, porque yo creo que ya uno necesita también una vida. Y entonces ahí aprovecho justo pues para desconectar, ya sea para jugar a la consola o luego por las noches a última hora, a las 8, 8 y media, que ya no hace tanto calor, para irme a hacer ejercicio. Está bien esta rutina, ¿eh? Sí, a veces da pereza, a veces da pereza, pero... Ya. Y mientras hacías esta respuesta, he estado pensando la tercera pregunta. Sí. Y que creo que incluso te puede ir bien, no para hacer spam, pero para dar a conocer, quizás ya lo saben. Pero antes hemos estado hablando, llevamos rato juntos, estamos hablando, y me ha sorprendido mucho una parte, que es todo lo que hay detrás del proyecto de Apple 5x1. No, es, quizás ya estáis al tanto, pero a mí me ha sorprendido mucho, así que... Más que nada la pregunta es esa, que le expliques el trabajo que hay en Apple 5x1 y toda la gente que hay detrás, sobre todo, porque son cifras que realmente sorprenden. Claro, a ver, hay que destacar, ¿no? Este proyecto... Mira que te dejo una pregunta para que te quedes bien, ¿eh? Esto de troll poco. Ha sido bueno, pero bueno. Me podía haber liado parda y no me he controlado. Pero así. No es ninguna tontería, se ha sorprendido. Él no esperaba que hubiera tanta gente detrás. O sea, cuéntanos. Parece que el mérito... Y yo quiero ser muy justo también con la gente que hay detrás del proyecto. O sea, yo cuando me decís felicidades, Fer, o tal, yo... Lo afronto como que tiene que ser una felicitación global a todo el equipo, porque sí que es verdad que yo en el canal de vídeo deposito mucho tiempo, pero también hay un equipo detrás que publica sus noticias en la página web, en el podcast. ¿Qué te ríes? Ah, no, nada, es que pasa una chica por ahí y casi se tropieza, tío. Entonces hay mucha gente y Juanjo es una pieza importantísima de este proyecto. O sea,
Juanjo es el que lleva junto conmigo todo este grupo de gente de locos que están aquí prácticamente por amor al arte, porque aquí nadie cobra un duro, está trabajando por su pasión y lo están llevando muy bien. Hay, yo creo que en Apple 5x1 somos casi 40 personas ahora mismo. Somos dos en el canal, que en estos casos somos Juanjo y yo. Juanjo con la sección del Loca y yo a diario con las noticias y los tweets y eso. Y luego en el podcast estamos los dos, Juanjo y yo, junto con un grupo de gente y demás. Y en la web hay también pues, 10, 15, 20 personas aproximadamente. Estamos ahí a tope. Así que, y eso es el trabajo que tenemos ahí, la ilusión, sobre todo de sí, cara, es que de cara al futuro, ¿no? De cara, sí. Llevamos un año y poco, o sea que... No, la verdad es que lo tenéis bien montado. ¿Y tú cuándo te vas a hacer un grupo así? Ah, pues... Porque bueno, también habrá gente, porque la gente es muy de tapas. Aquí hay gente que también me ve, gente de Android. Entonces, ¿sí? Yo lo que quiero también destacar es que mucha gente ahora se está aficionando a eso de unirse a canales. Sí. Hay gente y eso que quiere es, que unirse, es algo que está genial. Hay gente que quiere formar parte y ayudar en el proyecto de Marcianofon. Saludos, Víctor, desde aquí. Bueno, pero la verdad es que Marcianofon es de los pocos que lo hace, por ejemplo, en Android. Sergio Navas, de Eisenacode, también tiene su grupo de redactores. Está ahí aportando también mucho. Norte, ahora empezó también. José, ahora está buscando redactores. También José Tecnofanático. Sí, entonces, bien. ¿Y tú? Bueno, pues yo la verdad es que llevo mucho tiempo, pero a ver, no eran tres preguntas y tres preguntas, o sea... Sí, bueno, ya esto, bueno, ya hemos terminado mis tres, entonces ya es prácticamente la despedida esto ya. La despedida, bueno, pues acabo de decir, estoy pensando de hacerme mi web, o sea, llevo pensándolo mucho tiempo, llevo en plan contactando con desarrolladores y ahora estoy medio con una productora aliado y estamos ahora esperando respuesta, pero creo que dentro de poco tendréis web de Pro Android. Sé que a la mayoría de vosotros no os interesa, pero para la gente que le pueda interesar, dentro de poco voy a hacer una web que creo que lo va a petar bastante porque va a ser un poco distinto a lo que ya hay habitualmente. A ver, y además a mí me comentó un poco de cómo sí, lo querías enfocar. Claro. Puede estar curioso, yo no voy a decir nada, será él cuando lo descubra, vale. Pero luego no le sacas spoiler, tío. No, yo no le saco spoiler. Vale, tío. Que luego me trolea por aquí un corte, ¡es de tal! De todas maneras, también lo digo. Aprovecho aquí para lanzarle la propuesta indecente. Sí, tío, pensaba que aprovechabas para darme un beso y digo, joder, que me voy corriendo, tío. No. Ah, vale. Me lo reservo para otra persona. Vale, de todas maneras, Edu, ¿sabes que hemos empezado una sección nueva? Se llama El Chiringuito. Lo sé. Que es en directo. Sí. Este blog supongo que lo estaré subiendo después de la primera emisión. Tenéis la primera emisión del Chiringuito también en el link de la descripción, donde también os he puesto el video de este tío. Ahora... La semana que viene voy a intentar traer a Sergio Navas, pero la siguiente hay una vacante. ¿Qué haces el viernes este que viene? No, el siguiente por la noche. Es que me estás haciendo los planes, Fernando. Yo quiero, a ver, yo creo que podré, quiero tener una charla contigo, es a las 11:15, no me hagas la que le hiciste a Marciano de... La hemos domingo. Quedado y te vas a ver la película de Capitán América. Es que Capitán América es muy buena película. No me patrocinan. Yo digo que esto está quedando grabado, o sea, luego puedes quedar tú mal. Yo qué mal, que yo voy a quedarme yo mal, tío. Si no vienes, digo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. No, voy a venir, va. ¿Vas a venir? Sí. Pues que la gente prepare sus preguntas, ¿eh? O sea, ya lanzamos dos semanas de antelación, ¿vale? Para que la gente prepare sus preguntas. No quiero venganza ahí, ¿eh? Edu va a venir al chiringuito del Apple 5x1 muy prontito. Será un placer, tío. Sí. Por supuesto. El placer es mío también de haberte conocido. Que visitad su canal, no seáis trolls. Que es, o serlo, por mí que yo soy de Apple, él es de Android, pero somos buena gente, o sea, somos amigos, o sea, que no hay rivalidad tampoco, ¿no? Está no, un típico absoluto. Pique tontería como lo de Madrid-Barça, sí, pero ¿verdad? Pero luego nos llevamos todos muy bien, así que vale. Tus últimas palabras, pues si quieres despedirte o despide tú si quieres, venga. Bueno, pues voy a dejar la oportunidad de que te despidas, así, va, primer plano para ti. Pero que me estás enfocando los granitos y todo, ¿o qué? Todo, venga. Madre mía. Bueno, pues que espero que os hayáis disfrutado del vídeo y os invito a que os paséis por mi canal, evidentemente. Si no queréis pasaros, no os paséis, pero creo que, aunque no os mole Android, podréis encontrar contenido bueno, así como reviews y tal. Y después de decir este momento spam, no sé qué más me quiere decir. ¿Algunas últimas palabras, Fernando? Pues que no sé cómo estará quedando este vídeo, desde luego. No sé si se estará nos habrá... quedando de puta madre, tío. ¿He salido yo? No. ¿Has llegado a este detalle? No, pero vale. No sé si se habrá visto desenfocado o no, se habrá visto cortado. No, pero lo importante es el contenido, ¿no? Supongo. La intención, sí. Por lo menos el mensaje... Lo importante es participar. El mensaje lo habéis captado, que es el audio y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Venga, tu despedida. Al estilo Apple 5x1. O sea, tu estilo Pro Android, pero al estilo Apple 5x1. ¿Cómo lo dirías? Y bueno, y poneros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad Pro Apple a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, apeleros, joder.